Buenas, buenas, ¿cómo dice? ¿Cómo les va? ¿Cómo dice que le trata la vida? Acabo de darle aire a la China. Voy a tratar de llevarlos hasta un lugar allá en Isidro Casanova. Vamos a ver si recorremos un poco la zona. Y quisiera llevarlo a un lugar ícono, a un lugar especial que después de Qatar 2022 pasó a tener historia. Señoras y señores, bienvenido al partido de la matanza. General Paz para acá, lo que se ve acá arriba. Y bueno, esta es la avenida Juan Manuel de Rosas, que es la ruta 3 que viene de aquel lado. De aquel lado se llama Alberdi, creo que se llama Alberdi. Y de este lado se llama Juan Manuel de Rosas. Esta es la ruta 3 que llega desde acá hasta Ushuaia, ¿eh? Ya lo habré hecho en otros videos. Bienvenidos al partido de la matanza. Me parece raro, después de tanto tiempo, venir rodando por la ruta 3 y veo el colectivo de la línea 620. Allá va uno 88 adelante mío. Acá, línea 620. Bueno, acá está ruta 3 y Arieta. Está para allá. Es la calle central de acá de San Justo. Acá estamos llegando ya a la rotonda, que es el cruce de ruta 4, camino de cintura, y la ruta 3. Se habrían dado por acá caminando, ustedes no se dan una idea. Esto no existía, este puente que está acá no existía en aquella época. Era una rotonda, tal cual una rotonda. Por acá voy a desviarme un poco de la ruta para mostrarle algo. A ver, voy a girar acá en U y voy a tratar de mostrarle algo para aquel lado, que en realidad para eso los traje. Creo que es por acá. Creo que es por acá donde tengo que irme a fijar en el GPS, a ver qué me dice, si estoy lejos. A ver, yo sé que es por acá. Vamos a revisar el GPS. Vamos a revisar el GPS a ver qué dice. Encima me marca como que estoy acá. Entonces, si yo estoy acá, yo estoy por Lynch a 1, 2 y medio al costado. Vamos. Espera que guardo el celular. Y vamos para allá. Dos. Esto es Lynch. Claro, por Lynch. Son 2 cuadras y media hacia el costado. Hacia. Bueno. Acá, amigos, calculo que es este. Acá jugaba Paredes, creo que es esto. Creo que está acá ese tinglado que está ahí, pero no tiene nada escrito y está cerrado. La Justina, a ver, vamos a buscar de vuelta en el celular, en el GPS. Encima el celular me marca cualquier cosa. Sí, es ese. Sí. Dije bien, es ese que está ahí, ese tinglado que está ahí, lo llegan a ver. Qué macana, lo encontré cerrado. Esto es lo que me marca como el Club La Justina. Me parece raro que no tenga nada escrito, nada.
pero bueno. Hago un alto acá en el video para hacer una breve aclaración, debido a que al encontrarlo cerrado al lugar y ver el video, editando el video, veo que no aclaré nada, no conté absolutamente nada. Creo que fue por la frustración de haberlo encontrado cerrado y un poco dudoso al ver que no parecía un club, pero buscando información ahora, después, efectivamente es el club que yo estaba buscando y es el Club La Justina. En ese lugar fue donde hizo sus primeros pasos Leandro Paredes de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022. Por eso aclaré en el video al principio que ese lugar pasó a tener historia después de Qatar 2022. Aclarado esto, continuemos con el video. Ahí lo tienen, amigos. Intento de mostrarle algo, pero bueno. Así salen las cosas a veces cuando uno tiene programa los videos. A veces salen, a veces no salen. Acá tengo que doblar para acá. Vamos a ver. Yo quiero retomar para allá, pero no hay nada, no me deja nada. Vamos a ver por acá. Es complicado, todas las calles para un solo sentido, todo para un lado, para un solo lado. Ahora sí, esta puedo doblar a la izquierda, vendría a ser. Así puedo retomar para ir para ruta 3 de vuelta. ¿Qué calle es esta? Moldes. Estoy por la calle Moldes. Ahora quiero ir a ruta 3 para allá, para mi izquierda, y todas las calles son para este lado. Acá hay una, acá encuentro una que me lleva para el lado de la ruta 3, al Corta. Bueno, por fin. Este no me conoció. ¿A que no me conoces? ¿Qué parece todo? ¡Ah, sí! Yo dije, ¿sabes qué? Miraba, digo, ¿es esta calle o la otra o la otra? ¿Cómo anda? ¿Sabes qué? Paso siempre por la ruta, digo, sí, voy a parar a saludar, voy a parar a saludar, voy a parar a saludar. Y nunca paro, para que le saco la llave. Bueno, el que estaba ahí saludándolo, que se vio medio todo mal, era mi primo. Después de tantos años, me acordé que vivía por acá y dije, bueno, voy a pasar a saludarlo. Después de tomar unos mates salí de otra vez al recorrido. Este es el boliche que se llama Skylab. Ya lo he filmado en otros videos. Pero Skylab es uno de los primeros boliches grandes, enormes que había acá en la zona. El barrio 20 de junio, lo tienen acá a mi derecha, los monobloc. Miren, esto es el barrio 20 de junio. Atrás de esto está el hospital Paro y 100. De acá de La Matanza. Acá me acuerdo que vendían muebles antiguos ahí en esos galponcitos que pasé recién. Escuela técnica número 1, creo que es esta. Bueno, no se ve. Me acuerdo que era una escuela de muchos años también, que está acá pegado al hospital Parisien. Ya estamos llegando a Mambo, donde era el boliche Mambo, también muy conocido acá en Isidro Casanova, ese que está ahí. ¿Lo ven ese medio rosa? Ese era el boliche Mambo. Y acá, no voy a pasar, pero acá, media cuadra por esta calle, donde está el arco este que dice bienvenido a la ciudad de Isidro Casanova, allá, media cuadra más adelante,
tienen el boliche Jesse Jane, que ya también creo que ya no abre más al público. Bueno, esta es la ciudad de Isidro Casanova, miren. Hoy es feriado, así que no hay negocios abiertos, muy pocos abiertos. Ahí está el Metrobús. Y bueno, ya estamos llegando, ya estamos casi terminando la ciudad de Isidro Casanova. Las vías del Belgrano Sur. Y esa casita que está allá, esa que está ahí, es increíble, pero hace 40, 50 años que está igual, ¿eh? Por lo menos 40, 45 años que está exactamente igual. Iglesia San Cayetano. Dice Balestrini Conducción. Balestrini fue un intendente, creo, de acá de La Matanza, hace mucho tiempo atrás. Bueno, y le voy a cerrar acá la recorrida esta por la ruta 3. Cristianía, esta es la calle Cristianía, si mal no recuerdo. A ver si está el nombre en la calle. Sí, esta es avenida Cristianía. Por Cristianía para allá, pero que si no, quería mostrarlo, pero se me estaba cruzando un auto. De Cristianía para allá estaba la bomba musical. La bomba musical. Y acá, más adelante, también lo he grabado en algún otro video. Está la terminal de la 218, ahí pasé recién. La pasé recién, no la pude mostrar. Me olvidé. Acá también está Almafuerte. La empresa de colectivo, la 218, 378. Y acá, donde está ese edificio gris que se ve al lado de la YPF, ahí enfrente, donde estoy enfocando, ahí estaba el boliche que se llamaba Invasión Bailable. Acá arriba, en donde está ese edificio todo color cremita, ahí arriba, estaba Caribe. ¿Caribe era? Caribe, el Caribe Club, algo así se llamaba. Y bueno, y queridos amigos, acá yo ya estoy llegando al cruce de ruta 21 con la ruta 3. Acá estoy por el barrio Villa Unión, que está acá a mi derecha. Bueno, acá está el colectivo 622. Este es el barrio Villa Unión. He tenido muchos amigos acá dentro de ese barrio, por esta calle derecho. Bueno, mi gente, me despido de todos ustedes. Este fue un breve recorrido desde la moto, como hay algunos videos que caracteriza mi canal, mostrando un poco el barrio de Isidro Casanova. Así que bueno, amigos, nos vemos en un nuevo video. Chau chau.